tienen la tendencia a hacer depresión, a gastarse una determinada sal. Entonces nosotros hacemos la mirada integral desde la sal que puede estar faltando a través del estudio de los síntomas físicos, también emocionales. Los síntomas emocionales son los rasgos de personalidad, lo estudiamos a través de las 12 personalidades básicas. Podemos ver esas 12 personalidades básicas de acuerdo a una estructura que yo tomé también de Jessica Beer, que es los estados más preponderantes, y cuáles son los dominadores, cuáles son los posibilitadores y cuáles son los mediadores. Por ejemplo, una personalidad dominante es una personalidad chicory, que quiere dominar a los demás por una cuestión afectiva, y una personalidad que puede dejarse dominar podría ser un mímulus, que está en el grupo de los posibilitadores, que tiene miedo a mostrarse, se sufre de temor a mostrarse. Mímulus, por ejemplo, se combina con ferrofosfórico. Usted después lo va a ver, como cada esencia floral, cada remedio floral se combina con una sal determinada. Y luego están los mediadores, que son los que no entran en ese juego, que son las personas que hacen, se dedican a su mundo. Un water violet, que lo que le interesa es pensar en su desarrollo, en pensar en lo que le gusta. Una persona reservada, no le gusta contar a los demás, ni decir nada, ni mostrar sentimientos, entonces llora en soledad. Se combina con natrum muriaticum, pero en forma de sal de Schussler, que sería a la 12 decimal o a la sexta decimal, es otra dilución que tienen las sales. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico, vemos qué personalidad es muy dominante esta persona, es muy pasivo, es alguien que hace su juego y no se mete mucho con los demás. Bueno, ahí nos da la pauta de esa rueda de las emociones, por qué lado lo podemos encontrar. Luego vamos a investigar cuáles son los síntomas físicos salientes que pueden estar mostrando la sal que se depresionó, que se agotó. También podemos interrogar acerca del signo astrológico para darnos una orientación de lo que está sucediendo. Luego hacemos la indicación. ¿Cómo hacemos la indicación? A mi gusto, yo prefiero trabajar con una sola sal, un solo sal de Schussler en un frasco y luego las esencias florales en otro frasco, a mi gusto. Hasta tres he llegado a colocar en un frasco por necesidad de los síntomas. Yo creo que hay tiempo como para hacer los tratamientos. Las flores se pueden tomar todo el tiempo que uno quiera, toda la vida. Las sales de Schussler las tomamos mientras las necesitamos. Cuando ya no es necesario, que nos damos cuenta porque remitió el cuadro, no hay que seguir dándolas. No porque va a pasar nada grave, simplemente porque ya cumplieron con su objetivo. Y nosotros colocamos en ese frasco con agua destilada. ¿Por qué agua destilada? Porque no tiene ningún mineral. Es así, simplemente es por eso. Le colocamos las sales de Schussler. Si colocamos de las tinturas madres, podemos colocar en total 30 gotas. Y si colocamos en glóbulos, tomamos 30 gramos de glóbulos y colocamos menos cantidad de gotas porque podemos embeber demasiado y tarda mucho tiempo en secarse. No es que si pones 6 gotas, el glóbulo lo acepta y ahí pudo hacer el medicamento. Si pone más, no va a pasar nada. Y lo colocamos en un frasco. La persona lo va a tomar 4 gotas, 4 veces por día, con un poquito de agua, si quiere, o directamente en la boca. En otro frasco yo coloco las esencias florales. Hay muchas esencias florales que completan el cuadro de la ausencia de la sal, es decir, hay como extensiones, también lo va a ver en el manual. Y de esa manera empezamos a hacer un tratamiento de restituir ese equilibrio, que es el equilibrio que necesitamos mínimamente para desarrollar nuestra vida lo mejor que podamos. Así que los invito a ver este curso, a estudiarlo y aprender una nueva técnica como es esta técnica antigua, pero revolucionaria también. Hasta pronto.